Y bueno, ya estaréis a esta hora todos al tanto de que se han conocido los jugadores nominados a mejor jugador del año de la UEFA, y ni más ni menos que dos de los tres finalistas son lógicamente madridistas. Pero no es tanto la noticia de que Benzema, de que Courtois están ahí arriba junto con De Bruyne, sino que no esté el jugador que marcó el gol de la final y por tanto un jugador indispensable que debería haber estado ahí, puesto que fue partícipe inequívoco del logro del Real Madrid en la Champions del año pasado, de la temporada pasada. Absolutamente indignante, absolutamente incomprensible entre el madridismo que no esté Vinicius Junior en ese podio. Es algo que no me entra en la cabeza, y más cuando he comprobado la posición que ocupa, que es la novena, que para mí no tiene ni el menor de los sentidos, no tiene ni una gota de lógica y no puede responder más que a lógicamente la campaña que lleva a cabo la UEFA de desprestigio contra el Real Madrid. De otra manera no lo comprendo. ¿Qué narices hace De Bruyne ahí en ese podio donde debería estar Vinicius Junior o por lo menos Luka Modric, que ha quedado quinto? Pues no, ni el uno ni el otro. Yo creo que si meten tres del Madrid automáticamente les da un infarto. Así que personalmente muy desencantado con estas nominaciones y muy en desacuerdo con lo que para mí es una injusticia de traca. Que Vinicius no esté ahí me parece absolutamente bochornoso. Así que ahora cada uno que tome nota y piense lo que quiera.